Elizabeth Gutiérrez y William Levy podrían estar juntos de nuevo. ¡Órale! La pareja se dejó ver en un bar de la ciudad de Washington, donde se fotografiaron por separado con este fan, quien compartió las fotos en su cuenta de Instagram. Esta sería la primera vez que la pareja se deja ver junta desde su reciente ruptura, lo que alimenta los rumores de una posible reconciliación. Suelta la sopa ya. ¿Que se dejan ver juntos? No, nunca se han dejado ver juntos y ellos nunca se han separado. Mira, mucha gente, no sabes cómo están mis redes sociales, sobre todo Facebook, que puse esa foto ayer y de repente todas las fans de Jimena Navarrete furiosas conmigo. Señores, yo sí me pongo muy contento de ver a Elizabeth y William juntos de nuevo. No sé si estén románticamente, pero ¿qué nos hace pensar esto? Se van a Washington juntos. Fue en un lugar donde este muchacho que subió las fotos puso con mi amigo William Levy, lo cual me hace pensar que tiene cierta relación con ellos. En el fondo de la foto se ve el niño de ellos y el primero de enero. Y dos días después estuvieron en Toronto, donde, por cierto, el niño subió una foto diciendo que se sentía en la cima del mundo. Y con ese frío que estaba haciendo en Canadá, mi amor, yo que te lo digo, yo que estaba por ahí cerquita, déjame decirte que no hay manera de que uno piense de que Elizabeth dejó a William, porque sería algo absurdo. Y saben una cosa, de muy buena fuente, de la misma fuente de Juan Manuel, no es en vano que lo vimos saliendo de la casa donde tienen a sus hijos y que es vecina a su madre. Dejémonos de chisme y dejemos que cada quien resuelva su rollo, porque al final del día el tercero siempre sale mal. Señores, yo sé que todos queremos que no haya habido separación, pero People confirmó la noticia y no hay una fuente más confiable que People, señores. ¿Saben qué pasa? Que a veces los matrimonios o las parejas que tienen mucho tiempo juntos, que tienen hijos, a veces cuando se separan, prefieren hacerlo tranquilamente y poquito a poco para que los hijos no sufran. Pero no te vas a Washington con tu ex esposo y con tus hijos a celebrar fin de año. ¿Y por qué otra parte, quiero decir una cosa, que el hecho de que People lo haya dicho está bien. Estaban juntos, se pelearon y se reconciliaron. A mí me huele a bodas. Se los estoy diciendo hoy, a que se casan este año, escríbanlo por ahí, escríbanlo. A menos que se hayan ido a Washington para ser políticos, señores. Regresamos en un corte, regresamos ya mismo, que eso te lo